No os podéis imaginar las conversaciones que nos hemos llevado hasta encontrar el título bueno, el que le define a la perfección, y no tengo ninguna duda de que esas tres palabras, corazón, carácter y pasión, están grabadas en su personalidad y quién sabe si algún día en su piel, en su enésimo tatuaje. Sergio Ramos acudió este lunes a la presentación del libro sobre su vida deportiva que ha escrito el periodista Enrique Ortego, Sergio Ramos, corazón, carácter y pasión. El defensa camero estuvo arropado por Florentino Pérez y parte de la plantilla blanca en un acto al que no acudió José Mourinho. Y que está hoy presente aquí, de verdad, de corazón, Cris, Pepe, Sami, Ozil, Iker, muchísimas gracias a los que no han podido venir también, y no solo compañeros, Morata, que está por ahí también escondido. Ramos confesó su deseo de retirarse en el Real Madrid junto al presidente, al que considera el patrón blanco. Y nada, ojalá el día de mañana pueda retirarme en este club, poder sacar, porque prácticamente son 26 años los que tengo y estoy en pleno meridiano de mi carrera profesional, y ojalá no pueda sacar otro libro y que el día de mañana me recuerden por un buen tío, un tío de corazón, de corazón, carácter y pasión, y que aquí tenéis, ¿no?, a un amigo para lo que queráis. De verdad, muchas gracias. Y protagonizó el momento emotivo del acto al emocionarse, tras recordar el apoyo recibido por sus padres. Y en especial, sobre todo, a mi familia, ¿no?, que me emociona hablar un poquillo, a mi madre por aquí.